Parte de nuestra misión en CBRE es crear soluciones inmobiliarias del futuro, basadas en cómo vive la gente, y el centro de datos es, con el mundo digital en el cual estamos, es una parte fundamental de la vida de los seres humanos. Por lo tanto, para CBRE se ha convertido en un pilar estratégico de aquí hacia el futuro. Las reglas del juego han cambiado totalmente desde el año pasado. La llegada de los inversores, que ahora cada vez más quieren invertir en ese sector y aportan todo su dinero, su capital y su conocimiento al sector. Y además, la llegada de la inteligencia artificial, que es una capa adicional al proceso de transformación que se estaba viendo en el sector. Pasando de usar un ordenador tradicional al sector de la nube, y ahora la inteligencia artificial está cambiando todo. Pero también se está creando y se ha creado un activo inmobiliario adicional, que es el propio centro de datos. En CBRE estamos todos los días en el sector inmobiliario, especialmente en el sector data center. Yo y mi equipo nos dedicamos solamente a entender ese sector, a hablar con cada uno de los sectores de la cadena de valor y entender sus preocupaciones. Desde CBRE, más que adaptarnos al cambio, lo generamos. Nuestra labor en ese sector es hablar con cada uno de los clientes, darles la posibilidad de invertir en el sector o de ejercer su actividad, y realmente conectamos todos estos para que el sector crezca y que tenga un futuro sostenible. Hoy en día solo se habla de un tipo de data center, no se hablan de la multitud de data center que existe desde la creación del dato hasta el uso de esto en el móvil que tenemos, y creemos que va a haber mucho más diversificación. Europa es un punto importante para que los inversores y los operadores inician el desarrollo de su infraestructura digital. En Europa, los principales mercados donde se han creado el sector data center han sido Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París. Y el sur de Europa, llamado Portugal y España, como Iberia, se ha convertido en un punto geográfico muy importante. Si yo tuviera que poner un centro de datos, lo haría en Iberia. Me quedo en España por una razón sencilla, que son las personas. Descubre con 50 & Beyond 50 miradas al futuro.